kidnapping, torture, murder, suicide, graphic violence, partial nudity, kittens, raw sewage, cooked sewage, microwave-ready sewage, true nightmares, eldritch monstrosities, bald assassins, DK mode, fake tans, titans, murderous ice fairies, impossibly strong punches, genocide crusades, spooky scary skeletons, standing on the edge! Zombies, vampires, succubi, lewd manga, busty pink-haired schoolgirls, game-breaking bugs, an overworked programmer, and much worse. Muy buenas a todos, y chicos, bienvenidos de nuevo a Yandere Simulator. Bienvenidos a un nuevo actualización. Como estáis viendo, hemos empezado con un mensaje que ha metido el diseñador del juego así al principio para advertir de todo lo que nos podemos encontrar en este juego, más que nada porque la verdad es que no se sabía lo que nos podíamos encontrar. Y ahora ya te avisa de prácticamente todo lo que tiene el juego para que estemos un poco como ya sabiendo lo que viene. Y bueno, sin más chicos, nueva actualización que la verdad es que yo lo voy echando de menos porque noto que el tío parece que no va actualizando, pero sí, llega el día 1, actualiza, luego esperaremos del día que le han metido un nuevo peinado a lo que viene a ser el señorito Senpai. Por eso, pues vamos a verlo. Aquí tenemos a Senpai, supuestamente tiene un nuevo hairstyle que no sé ahora mismo cuál es. Supongo que será el 7, el 8. Anda, sí, tiene un montón ya. Vale, pues tiene que ser uno de estos, ¿vale? Uno de estos es el nuevo peinado de Senpai, que no es ahora mismo. Este ya estaba. Este podría ser el nuevo porque ahora mismo no recuerdo cuál era el último que tenía. Es que todo me parece... No sé qué le pasa al brazo. Todos son como súper raros. Pero bueno, le ha metido un nuevo peinado a Senpai, ¿vale? Por lo que tenemos un Senpai nuevo. Yo diría que es este pelo. Así que voy a hacer mi Senpai con este pelo. Y después ya entramos en materia de lo que ha metido hoy. Porque la verdad es que está bastante chulo. Me gusta lo que ha ido metiendo. Y mola bastante. Sí, voy a cambiarme también el uniforme. Porque a mí me gusta más y así como de colegiala marinera. Y Senpai también, así, colegiala marinero. Y chicos, mola mucho porque le da mucha realidad a todo el tema del juego. Vamos a saltar todo esto de InfoChan y vamos a entrar ya en materia. Bueno chicos, también le ha metido supuestamente 6 peinados nuevos a nuestra señorita Yandere, que los vamos a ir comprobando. Vamos a ver dónde están, que es que Yandere también tenía un montón. Tiene un montón de peinados como para saber cuáles son. También ha cambiado un poco las físicas de los pelos largos porque decía que causaba un montón de glitches. Y de esta manera pues parece que se mueve un poquito mejor. Tampoco parece que sea una super novedad, pero bueno, ahí está, una mejora gráfica que luego... Cuando pasen más versiones, pues se agradecerá. Vale, diré que los últimos pelos sí que los... Vamos a ver, si ya has venido tú encima mía, hombre, Senpai. Déjame que yo estoy enseñando aquí mis pelos. Este, no sé si sea nuevo, este último. Ha metido... Ese ya estaba. Este puede ser que no estuviera. Y sea nuevo este también. Este es completamente nuevo, o sea, este peinado no estaba. Este peinado creo que tampoco. Y este verdoso tampoco. Y ya se queda calva y tal. Bueno chicos, después ha metido 3 nuevas personalidades. La personalidad cobarde, la personalidad epi, lo que viene a ser así como demoníaca o una personalidad mala. Y una que es como Butterfly algo, Social Butterfly, que lo tengo aquí apuntado porque era como demasiado extraña. Y resulta que cuando le hacemos una foto, dependiendo de qué personalidad tengan, pues se tapan. ¿Veis? Mira esta. Se queda en pose así como... Como pose farruca, en plan, hazme una foto que no pasa absolutamente nada y se la podemos enviar tranquilamente a InfoChan para que nos dé toda su información. En este caso tiene una personalidad heroica, ¿vale? Esto quiere decir que hay 7 personalidades implementadas, simplemente que añadí otras nuevas. Mira, si le enfocamos y intentamos hacer una foto a esta tipa, creo que no se deja, ¿veis? Se tapa. La líder del club oculto no es trigo limpio, no nos deja ver bien quién es. Nos cuesta como un poquito más el tema de sacar una foto, ¿veis? Tiene una personalidad un poco cobarde. Y después nos falta la Evil, que ya ha estado investigando. Y una tipa con el pelo rojo, que no sé dónde está ahora mismo. Creo que es esta, tiene una personalidad demoníaca. Esta de aquí. ¿Veis? Esta tipa que se tapa tiene una personalidad demoníaca. A ver si puedo hacer una foto ahí. Evil, ¿veis? ¿Y qué pasa cuando una persona es evil o es mala? Que si asesinamos a alguien al lado de ella, no va a salir corriendo a chivarse de la gente, sino que le gusta, te apoya que vayas matando a gente en el instituto. Después, una personalidad cobarde lo que hace cuando le matamos es que al matarle se queda callada, o sea, no cuenta absolutamente nada, pero tampoco, o sea no te va a hacer caso nunca más y es un poco como eso, que se queda cobarde. Simplemente para que no le hagas daño, pues te va comiendo como un poco el culo. Así que bueno, vamos a perseguir a alguno de estos. A ver si puedo enseñaros también lo que ocurre cuando matamos a alguna persona, cuando tenemos la personalidad cobarde, que lo vais a ver. Es que actúan de una manera diferente y mola un montón. Mira, creo que esta es la manera perfecta de que lo veamos. Y esta es... ¡Che! Perfecto. Esta se va hacia la izquierda. Las artes marciales para el otro lado. Ya, vamos a matarla adelante y veréis. Con tal de que no me diga nada, o sea, de que no cuente nada, la matamos. Mirad. Oh, Dios mío, esto no puedo pasar. A ver qué dice. Dice, oh,
No se lo diré a nadie lo que he visto, pero por favor, no me hagas daño, ¿veis? Se queda así como suplicando por su vida y se va. Pero no dice absolutamente nada a nadie, no se chiva de nada. O sea, nosotros podemos recoger el cadáver y tranquilamente a, pues eso, hacer nuestro fucón. Que esa persona ya, lo que pasa es que no nos va a hacer caso nunca más. Que no sé dónde se ha metido, pero bueno, la cuestión es que ya no nos hablaría más y nos diría, por favor, déjame en paz, no quiero saber nada de ti. Bueno, chicos, ya habéis visto lo que pasa cuando asesinamos a alguien delante de una persona que tiene la personalidad en modo cobarde, que simplemente con tal de que no le hagas daño, pues se calle la boca y ya está. Así que también otra cosa en la que he añadido es como jefes de clubs que no tienen nada, o sea, no tienen alma, no tienen cara, no se les ve absolutamente nada, es más, no puedes casi interactuar con ellos, pero te permiten que te unas a los diferentes clubs que ahora mismo pues no estaban habilitados, como puede ser el club de la fotografía, que es muy importante para esta actualización, y hay otro club como el de arte y alguno más que también te puedes unir y que lo tenemos que investigar porque no sé realmente para lo que van. Aquí tenemos el de fotografía, ¿veis? No tiene cara ni tiene nada. Es más, hacen ruidos raros, que solamente sea la parte de abajo. Podemos hablar con ella, te da información. O creo que no te dice nada. Nada. Podemos unirnos. Sí, me quiero unir. Vale, el tema de unirnos al club de la fotografía lo que hace es que ahora, cuando vamos a sacar fotos de la gente, no se tapan, no hace nada raro, porque claro, somos fotógrafos del instituto, entonces tenemos permitido, entre comillas, poder sacar fotos. Siempre estamos con la cámara, no es que sea una persona rara que viene y te hace una foto y se va, sino que pertenecemos al club de la fotografía. Y dice, si tú te unes a este club, tienes acceso a más opciones de la cámara y no serás considerado sospechoso cuando le tomes fotografías a las caras de los estudiantes. Así que ahora mismo estoy en el club de lo que viene a ser la fotografía. También, otra cosa de actualización es que cuando nos unimos a un club nos pone algo, ¿vale? Que somos como diferentes al resto. En este caso, pues nos ha puesto una cámara en el pecho, ¿vale? Que esto es muy, muy raro, porque vas con una cámara en el pecho durante todo el rato. Pero bueno, está bien, está bien. Vamos a probar ya que estamos las opciones de cámara que tenemos. Ahora mismo están todos los estudiantes en la zona del centro, pues tomándose su pisco labis o haciendo un poquito de marchón. Chicos, lo que tenemos que hacer, mirar, vamos a intentar hacer una foto aquí a la gente, ¿veis? Ahora no se tapan ni hacen absolutamente nada, sino que se dejan hacer fotos tranquilamente y por lo tanto no somos sospechosos de absolutamente nada, que eso me gusta. Bueno, pero ay, antes no saques el cuchillo que nos van a pillar. Chicos, esta es la tipa loca, ¿vale? Vamos a ver si podemos perseguirla y matar a alguien delante de ellas para que veáis qué cara que pone. Es así como psicodélica. Ahí se sienta Senpai, que la verdad es que Senpai está muy... ¡Ojo, ojo! ¡Ojo que me pilla! Vale, perfecto, chicos, este es el momento. Salen de clase, sale este tipo delante y aquí en la escalera vamos a hacer un ataque furtivo, así como al cuello y al suelo. A ver qué opina la tipa de atrás. ¡A tomar por culo! ¡Mirad! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! Mira. Así como... Esto ha sido hermoso, no te preocupes. No le diré a nadie lo que he visto. Y se va. Por último, si no me equivoco, antes de... Es que se le ponen los ojos rojos cuando nos ponemos en la versión esta de que Yandere se pone a ver a través de las cosas y demás. Por lo que sí que funciona y le vemos los ojos rojos en plan, nos estoy vigilando a todos, que mola muchísimo. Ay, mírala qué hermosa es Yandere. No sé, al final es que le he cogido cariño y todo, aunque esté más loca que no sé qué. Me gusta mucho. Pero bueno, sin más, chicos, aún así espero que os haya gustado. Si os quejando vuestro Fucolikes, me ayudéis muchísimo. Y que si este vídeo llega a los 10.000 Fucolikes, haremos otro vídeo de Yandere Simulator donde nos uniremos al club del arte, que creo que también tiene otro líder por ahí. A ver qué tenemos. Y también, bueno, intentaremos descubrir muchas más cosas que voy a estar jugando esta semana para ver qué podemos sacar. Así que sin más, nos vemos. Un abrazo muy grande y hasta la siguiente. ¡Fucón!